golf al resort. 3 campos de golf, un hotel de 5 estrellas, 4 restaurantes, playa, piscina. Os lo vamos a enseñar y os va a encantar. Y con unas entrevistas a su director, a la directora comercial, al encargado de golf, al director de golf, al profesor, y os va a alucinar. Venga, empezamos. Ah, pero ya mismo, ¿eh? Bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro, hoy en Portugal y nada más y nada menos que desde Penina Golf and Resort, un sitio extraordinario y acompañado de dos personas imprescindibles en el mundo del golf aquí, en el Algarve, en Portugal y específicamente en Penina. Salvador Macedo, sí. ¿Qué tal estás, Salvador? ¿Qué tal, Mariano? Bien. Que es el responsable de golf de aquí, ¿verdad? Verdad. Y Lorenzo, no me acuerdo de tu apellido, Lorenzo. Lorenzo, José Lorenzo. Exacto. Nada más y nada menos que el hombre que es el profesional de este campo durante los últimos 53 años. 53 años. Y que serás durante los próximos 53 también, espero. Pelo menos. Estaría bien, ¿verdad? Contadme un poco los dos, en el orden que queráis, de la manera que queráis, ¿qué es Penina Golf específicamente? Campos, historia. Contarlo, porque las personas que nos están escuchando y oyendo y viendo les va a encantar. Mariano, yo puedo contar de mi punto de vista. Claro. Que soy una persona que ha llegado aquí hace 2 años, ¿vale? Como director de golf. Y de mi punto de vista, Penina representa el golf en Portugal. Yo he estado en Lisboa, he trabajado en Lisboa, pero siempre ha conocido Penina como el campo, el primer campo de Algarve, donde ha nacido el golf en Algarve. Aquí nació en el Algarve el golf. El primer campo de golf en Algarve ha sido Penina. Genial. Sí, es genial. Entonces, la oportunidad de vivir aquí a Penina me acogió de grandes emociones, porque representar un campo como este, Penina, que es el primer campo de golf, tantas cosas han pasado aquí en el hotel, en el campo, que ha sido una, para mí, que ha visto Penina de fuera, ha sido una gran emoción venir aquí. Y Penina para mí es una palabra, golf. Se vive golf aquí, Penina. Se respira golf. Y aquí es golf que el jugador y todas las personas que vienen aquí pueden encontrar. El golf. Estamos en un bar solo y exclusivamente dedicado a las personas que juegan al golf. Justo debajo está el Pro Shop, ¿no? Sí, verdad. La gente puede subir por unas escaleras y directamente, al acabar, viene aquí a tomar una cerveza, a comer, a cenar o a tomar algo, ¿no? Sí. A mí me ha sorprendido el detalle, lo conozco muy poco todavía, pero vamos a hablar de ello y vamos a tener una segunda conversación. Voy a jugar mañana. El detalle con el que está construido el hotel y todas las instalaciones, de tal manera que sales del hoyo 1, vuelves al 9, cuando acabas en el 18 está este bar, solo y exclusivamente para que tú puedas entrar aquí. Cuéntalo, contarlo, ¿no? Claro. Y eso es un punto importante porque, como lo ha dicho, el 1 se parte del hotel. Sí, eso es. El 9, el green de 9, se llega al hotel. El 10 es justo al lado del 9. Al lado del 9, al lado del 9.
Y el último buraco, el 18, también es aquí, justo en el hotel. Por tanto, como lo ha dicho, empiezas en el hotel, terminas en el hotel. Constantemente llegas al hotel. Estás siempre con el hotel en vista. En vista. Sí, sí. Viendo el hotel, siempre. Y se traga un ambiente de conforto, ¿vale? De conforto. Que todo se pasa en este terreno, en esta área, que empiezas aquí, terminas aquí, todo se corre dentro de este espacio, como el hotel, como el centro. El centro de todo, claro. Centro de todo. Tienes una piscina que es la más grande de Algarve, exterior. Es olímpica, me estuvo diciendo Sonia, las relaciones sí. Públicas. Todo. Y yo ha dicho que eres de golf, pero Mariano, puedes decir, ah, Salvador, estás hablando un poquito comercial. No. No, no, es que es la realidad. No, Mariano, yo también lo asevero. Es golf, pero si tragas tu familia aquí, también lo pasas muy bien. No, de eso hablaremos, pero las habitaciones son excelentes, las instalaciones para la familia son excelentes. Excelentes. Es un campo familiar, que eso se agradece y muy bien orientado hacia ello. Tienes sus curiosidades, Penina. Y Lorenzo conoce muy mejor. Nos va a contar detalles. Que es un campo, inicialmente eres de una familia inglesa, inglesa, más con raíces portuguesas, que ha comprado terreno aquí en el Penina. Y en los años 40 o 50, que ha sido la época que ha sido comprado el terreno, eres muy, muy lejos de la playa. Eres lejos de la playa. Sí. La visión de construir un campo lejos de la playa, en un pántano, en un arrozal. Claro. Sí, sí, está perfecto. Arrozal. Era una visión estupenda. ¿Cómo hacemos aquí un campo de golf en un arrozal? Con un hotel de 5 estrellas, el primero de Algarve, con campo de golf. El primero también, el primer hotel. Con campo de golf ha sido aquí. Y podemos hablar un poquito después que, para mí y para Algarve, el turismo ha, de cierta manera, empezado aquí en el Penina. El turismo en el Algarve ha empezado aquí en Penina. Y la visión, corriendo un poco atrás, la visión de esta familia Stilwell de ver un campo championship para acoger grandes pruebas para Open de Portugal para traer los mejores aquí, es de una grandiosidad, una visión estupenda. Y transformar el terreno que es un arrozal en un campo de golf también es trabajo difícil, ¿eh? Muy difícil. Y así nació el Penina, un par 73, que tienes algunas curiosidades, como Lorenzo sabe, tienes cinco par cinco, sí. Uno par cinco en los primeros nueve, y cuatro, nada más. Y cuatro en el segundo nueve hoyos, uh-huh. Un par 73, y eso traz algunas curiosidades estratégicamente y técnicamente del golf, hablando de golf más. Hemos realizado 10 Opens de Portugal. 10. El último en 2010, el último en 2010. Y por aquí han pasado grandes nombres, Mariano, grandes nombres. Que él conoce. ¿Quién has conocido en este campo? Bueno, tú llevarás también la academia, supongo, sí, ¿no? Sí, como competidores. ¿Como competidores? Finais. He conhecido, portanto, Tony Jacklin, que foi um grande jogador. Tony Jacklin. Um outro grande jogador que fez a carreira dele na América. Peter Oosterhuis, foi um grandíssimo jogador que jogou aqui, também um Open. Espanha, Ballesteros jogou aqui. Vários nomes. Canizares, me has dicho que também. Canizares, Manuel Pinheiro também jogou cá. Pinheiro também. Boníssimo jogador. Bons jogadores, aliás, a Espanha tem muitos bons jogadores, bons profissionais. Valentim Barros, uhum. Foi um grande profissional que ganhou aqui o Open,
com 66 pancadas, foi o primeiro profissional a baixar de 67 para 66. Foi, tá, o primeiro que lo hizo, Valentín Barrios. Foi o primeiro a baixar de 67. O recorde do campo. Na altura, na altura. Agora é 64. 64, Outro grande profissional que esteve cá, que hoje é comentador na Inglaterra, na, salvo na BBC, o Ken Brown. Ken Brown, claro. Um bom jogador também. Aliás, o Sr. Henry Cotton, quando estava cá, ele trazia jovens como, o Dick Faldo, Ken Brown, Pip Elson, mais uns, alguns, para treinarem com ele. Dezembro, janeiro, na Inglaterra estava fechado nos campos, claro, e então ele aproveitava para trazê-los para cá, para treinar aqui, e eu estava no lote, eu estava junto também. E vários outros jogadores, alguns americanos também, bons jogadores que vinham aqui a treinar, não? Passaram aqui bons jogadores. Também tivemos cá, em 79, o Amador World Championship. Amateur World Championship. Se jogou aqui, o Amateur World Championship. Bons jogadores, chegaram chineses, americanos, mundo, grandes jogadores, amadores, claro, mas foi um êxito essa competição aqui. Foi um êxito muito grande essa competição. Quem vem a jogar agora a este campo? A quem? Tu lhes das classes, supongo, não? Todas. Sim, bem, toda a gente vem jogar aqui. Eu, há uma coisa muito importante que dizer, que normalmente todas as pessoas que passam pelo Algarve, eles não saem de cá sem visitar a Penina. Sempre? Sim, não é de uma vez, vem a outra, mas eu tenho este feedback dos próprios clientes que vêm aqui, vêm jogar, e então muitos não estão cá, mas estão por aí na volta e não vão embora sem vir visitar a Penina e jogar na Penina. Porque a Penina tem um nome sagrado. É sagrado, efetivamente, sim, sim. Penina, por o que estáis contando, é um nome sagrado. Foi o Sr. Henry Cotton que desenhou o campo. O Sr. Henry Cotton foi um dos profissionais que ganhou 3 Opens. Sim, sim. Num tempo muito difícil, num tempo de guerra também. E isto se vai quedar corto. Así que vamos a hacer una segunda parte. Voy a hacer una parada aquí. Voy a recordar que tenemos, si no os molesta, tenemos en Marbella un magnífico hotel que también, que no es competencia directa vuestra, que es Guadalpí Manús, donde tenemos un programa que ustedes siguen con pasión y donde visitamos distintos campos de golf. Con 3 restaurantes muy buenos que merecen la pena ser visitados, la Brasserie, la Trattoria, Il Mare y Jatame. Y hombre, si ustedes viven y quieren venir a la zona centro de Madrid, hay un campo que se llama Cabanillas Golf, del que soy yo socio, donde suelo jugar con mis amigos y que merece la pena ser visitado. Y cuando vayáis a Madrid, me gustaría jugar con vosotros. Vosotros jugaréis bien y yo tendré 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas perdidas. Pero lo pasaremos bien, ¿vale? Cuídense, volvemos ahora mismo en una segunda parte. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf.
18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de vuelta y quiero hablar con Lorenzo y Salvador de lo que tenemos por delante mañana. Pero yo quería comentaros una cosa. ¿A que no sabéis una cosa? Que hay una ciudad europea del deporte 2018 en Europa. Buena pregunta. ¿Eh? Buena pregunta. ¿Y a que no sabéis cuál es la ciudad europea del deporte? Ah, no lo sé. ¿Verdad? Ciudad europea de Dutchport. Dutchport, exacto. Guadalajara, a 50 kilómetros de Madrid, es la ciudad europea del deporte 2018. Fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica, todos eventos internacionales, Copa del Mundo, natación, incluso la Federación Española de Golf este año se reúne ahí para concretar todo lo que tiene por los próximos años. 125 eventos. Merece la pena ser recordado y comentado aquí. Bueno. Comentarme más sobre el campo desde la punta de vista de lo que se va a encontrar, si os parece, un amateur que venga a jugar aquí y yo mañana. Y así me decís qué es lo que tengo que hacer. Contarme. Hay 18 hoyos. ¿Hay par 3 también? No es un verdadero par 3. Es un... Tenemos 36 hoyos. 36. Total. 18 el Championship, que es el principal campo aquí. Uh-huh. 9 el Resort, uh-huh, que es un tradicional 9 hoyos. Tienes par 5, par 4 y par 3. ¿Vale? Y después tenemos un que Academy, que es par 3, tienes 6 par 3 y 3 par 4. Cuartos. Son tres campos realmente. Y es bueno para los iniciados, para los jóvenes, los juniors, empezar en la academy. El próximo paso será jugar en el resort, que es un campo intermedio. Claro. Y después, sin el último test, es jugar el championship. Aquí, yo digo championship, pero es un campo que toda la gente puede jugar. Toda la gente. Es un campo también para amateurs, ¿no? Completamente, Mariano. Primero es plano. Se agradece. Plano. Si quieres jugar de boogie, juegues de boogie. Yo voy a jugar con boogie. Vale. Así juego más deprisa y consigo jugar más hoyos. Vale. Pues si quieres jugar de a pie, andando, y si puedes, también tranquilo. Se hace muy bien. Y es un campo que trae desafíos para los mejores jugadores, pero también para los jugadores de 18, 20, 24, lo que sea. Perfecto, para todos. Es un campo ancho que premia las pancadas buenas. Claro, eso vale. Todos lo hacen así. Pero también se las hagan mal, se les cuesta, ¿no? Te pierdes pancadas. ¿Tienes alguna agua? ¿Algún lago? ¿Alguna historia de agua? ¿Cómo se llama? Alguna ría. Rías, que es preciso, es necesario
jugar con alguna técnica, con alguna táctica y saber dónde lo están. El golf para... es cabeza, ¿verdad? Siempre cabeza, es cabeza. Cabeza, sí, sí. Cabeza. Porque a pesar de ser un par 73, no es muy largo. No es muy largo. Es un campo que te trae posibilidades de hacer un buen resultado. Jugar es bien. Pero tienes que jugar con cabeza. Vale. Cabeza. Y bueno. Es con árboles, es un parkland, nos llamamos un parkland con árboles, plano, bancos estratégicos y como hemos hablado, con el hotel en el centro. Me estoy agarrando porque mañana me voy a encontrar un campo, me va a dar miedo. Yo voy a jugar con mi mujer y mi hija por la mañana en la academia, ¿os parece? Y que sí. Jueguen 3 o 4 hoyos y lo hablamos. Y luego por la tarde me juego 9 hoyos. A ver, ¿qué 9 hoyos merece la pena jugar para alguien que no tiene tiempo para jugar los 18? ¿Los primeros o los segundos? Cuéntame. Tal vez los segundos. Aunque haya pares 5, tal. Segundos, tenemos 4 pares 5. No, sí, a mí no me importa, ¿eh? Mas, como digo, es más longo, es par 38. 38, bien. Y tenemos los pares 3 y 13, que es un buraco, ya fue classificado dos 500, os melhores 500 da Europa. Ah, sim? Já estava nos 500 que é um bom par 3, que joga através do lago, por cima do lago. De que distância é o par 3? 165. Razonável, ou seja, há um lago, mas para um amateur é razonável. Praticamente o voo, 8 para dia. O voo da bola é por cima do lago, até chegar ao green. Sim, é verdade. Los segundos 9 hoyos, Mariano, son... Yo no voy a decir cuánto he hecho, ¿eh? es un buen desafío jugar los segundos. A mí me gusta jugar los par 5, me gusta mucho. El 4 me atrae. Sí, pero para mí, si me pones jugar solo 9 hoyos, los segundos 9 hoyos son para jugarlos. Los otros 9 voy a pasearlos, pero verlos, El 1 para mí es un buraco... emblemático. ¿El 1? El 1. Pues juego 10. Esos 9 y el 1. Uno es parece? Un parque emblemático porque Harry Cotton, Sir Harry Cotton, ha estado aquí en una casa. Viviendo y trabajando, estando por aquí. En el 1, por tanto, es un buraco emblemático. Merece la pena. Y además es un buraco difícil, es un peso difícil. Es par 5 también, ¿no? No, par 4, pero es largo, ¿no? Largo, pero larguito. Bueno. Larguito. Y después, para mí, el 9. Sí. Porque es un par 4 con una dogleg por la izquierda. Y el segundo golpe, tienes el hotel por detrás. Sí, es verdad que llega aquí, lo que estábamos contando. Tienes el hotel por detrás, que es precioso. Y además, el 18... es también par 5. Un final bueno. Final bueno, reto, todo reto, pero estratégico. Con el hotel por detrás también. Son buracos, hoyos emblemáticos. Hoyos emblemáticos aquí de Penina. Y curiosidad, empiezas con 10 y 11, con 2 hoyos par 5. Y terminas con el 17 y 18 con 2 par 5. Bueno. Mañana lo comentamos. ¿Os apetece vale. que lo hagamos? Vamos. Salvador, Mariano, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un verdadero placer, Lorenzo. Gracias. Cuídense, volvemos mañana. Insisto, no voy a decir lo que he hecho, pero hablaremos. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos, aquí estamos. Seguimos en Penina Golf and Resort y ahora nos acompaña su directora comercial o jefa de ventas, tanto de Penina como del siguiente programa que verán pronto, que es Doña Filipa. Sandra Matos, ¿qué tal estás, Sandra? ¿Qué tal? Bienvenido. Placer, nos hemos estado comunicando por mail, por WhatsApp, por teléfono, pero ya tenía ganas de verte. Sí. Viajas mucho además, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos que viajar, tenemos que promover Penina, claro. Promover Doña Filipa, promover todo nuestro grupo, entonces que tenemos que viajar, dar a conocer todo el nombre de nuestro grupo, de nuestro hotel, sí. Pero es bueno. Haz una cosa, cuéntanos todas las excelencias de Penina, que yo las he disfrutado y te las puedo corroborar. Uh-huh. Y luego, si quieres, hablamos de Doña Filipa. Entonces, nosotros estamos aquí en el primero campo de golf del Algarve, en el primero cinco estrellas del Algarve también. Sí. Es una unidad muy preciosa, muy carismática, porque ha sido donde todo ha nacido, donde todo ha sido criado. El golf ha empezado aquí. La hotelería de 5 estrellas la he pensado aquí, entonces es un puesto muy especial, es muy cariño para que puedas disfrutar de todo del inicio. Penina tiene 53 años, hace, increíble. Sí, 54. Es un hotel que tiene siempre abierto todo el año. Está abierto todo el año y es un hotel que a lo largo de estas cinco décadas que ha recibido siempre muchos clientes famosos, ha construido mucha historia en torno de Penina, por ejemplo, tenemos una música que se llama Penina. De Paul McCartney. De Paul McCartney, sí. Sí, de Paul McCartney, que se ha hospedado en nuestro hotel años atrás y que ha encantado con una música de Penina. Me dijeron que después de tomar muchos cócteles en el bar, ¿verdad? Sí, puedes tomar muchos. Se inspiró. Cócteles, ¿eh? Si vas a cantar como un Paul McCartney, no lo soy. Pero sí, se puede tomar muchos cócteles. Tenemos el bar principal del hotel, pero tenemos también un bar de la playa. Tenemos tres restaurantes diversos donde puedes disfrutar toda la gastronomía italiana. Nosotros los hemos probado todos excelentes. ¿Qué tal? Excelentes. ¿Sí? O sea, probamos el primer día el arrequín, ¿no? Uh-huh. O arrequino. Que es italiano. Una cocina excelente, con una cocina muy pequeña y un equipo de cocina de tres personas, sí. Una carta amplísima y todo estaba perfecto. 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 Hombre, sí. No nos tomamos la carta entera porque si no ya habríamos pasado a otra vida. Pero lo que tomamos estaba todo muy bien, muy bien hecho.
es un ambiente más descontraído, más informal, con la cocina italiana, sabes que a todos les gusta la cocina italiana. Exacto, y además el servicio es excelente, ¿eh?, en el hotel, porque es todo muy familiar, sí, además. Después, si quieres experimentar un poquito más upgrade, tienes grill, ¿has probado también? Ayer estuvimos en el grill. Sí. También excelente, comimos un pescado magnífico, ya lo habíamos comido en el Dunas también en la playa. En la playa, sí. Sí, sí, excelente. Pero el grill además era un restaurante de lujo, un restaurante, sí, de alto nivel, con aperitivos, con cambios, con sorbetes. Sí, un servicio muy distinto, completo, sí, donde te quedas ahí 2 o 3 horas para hacer una cena tranquila. Una cena para dormir luego, porque sí, además no, no. Jacinto, no. Jacinto me dio un Medroño, licor de Medroño, que eso típico. Tumba a una mula. No, buenísimo, no. ¿Eh? Después de Grille tienes que ir al bar, es lo mejor. También grabamos el Negroni, que sí, también es el típico de aquí, uh-huh, que me lo había dicho Federico, sí, que es el director. Sí. Grabamos y dijimos, bueno, vamos a probarlo un poquito. ¡Ay, qué rico! Venga, un poquito más. ¡Ay, qué rico! Ya aquello acabó conmigo, sí, anoche. Las habitaciones son confortables, entonces que... Y yo juego al golf, no canto, con lo cual no tenía nada que hacer, no podía crear una música y así no se puede jugar al golf, y menos de noche, ¿no? Realmente es verdad, después tenéis dunas de la playa que también es cariño, tienes toda la área privada exclusiva, sí, para nuestros clientes, con un servicio muy especial, todo gratuito también, desde toda la playa que va de Alvor hasta el fin de la playa, hasta Portimão y todo, entonces que estás muy cerca de todas las principales atracciones aquí de la área, Silves, Portimão, Monchique, que es la montaña, sí, y Lagos también. Y Lagos, y Lagos. Sí, y es preciosa, que es una picolina ciudad, algún cariño, que donde puedes hacer la comida, donde puedes pasear, donde puedes ir con los niños también. Entonces, es que estamos 15, 20 minutos de todo, es muy confortable. Muy confortable, sí, es muy bonito. Además, no hace una temperatura asfixiante. Sí. Se está muy bien, se está muy cómodo, hace mucho calor, pero también es costa y eso se nota, que sí, rebaja ese calor. Sí, pero y es también una buena combinación si juegas golf, pero sí, si tu marido, si tu mujer no juega un golf, tienes los niños, tienes también lo canguru, lo kids club, donde claro, se puede verdad disfrutar, donde los niños sí pueden estar ahí un poquito, a relajar, con todo un programa de actividades muy completas para todas las edades. Tienes una piscina privada también, embora que la piscina es tan grande que los niños lo quieren también a ir a la, claro, a la claro piscina. Pero puedes hacer una combinación, jugar golf de mañana, hacer la comida, después descansar, un poquito a la playa, un poquito a la piscina, puedes hacer también todas las masajes y todo, entonces que es una buena combinación en golf, laser. Y si quieres, puedes trabajar un poquito. Incluso, sabes, incluso puedes trabajar un poquito. Sí. Oye, cuéntales a nuestros oyentes, que son muchos, gracias a Dios, cientos de miles. Cuéntales por qué tienen que venir aquí. Hay una cosa, eso lo quiero comentar luego contigo. Okay. ¿Cómo venir aquí? De una manera, las distintas posibilidades que hay. Pues nosotros hemos venido por carretera, pero estoy seguro que hay, sí, muchas más. Sí, pero tienes el principal aeropuerto, es Faro. Claro. El aeropuerto internacional, tienes delegaciones de todo el mundo. Si no tienes un vuelo directo para Faro, puedes hacer la combinación con Lisboa. Sí. Pero un poquito de la ciudad, de la frenética de la ciudad. Después puedes bajar con el tren también 3 horas. Tanto. ¿Rápido? Sí, rápido. Tienes también, tenemos un secreto, te confieso, porque tenemos aquí, detrás del Penina, tenemos un aeródromo, uh-huh, donde puedes apañar un avión en Cascais, y después te pones 30 minutos y estás aquí en Penina. Entonces es muy conveniente si quieres también, si quieres llegar un poquito más rápido. ¿Cuál coste es muy fácil? De Lisboa, o si quieres combinar con Sevilla. Porque Sevilla es una hora y media de Faro, y después puedes hacer toda la costa aquí hasta aquí, ¿no? Hasta aquí.
la costa es bonita, te puedes andar a parar en todas las playas, en todas las piquinas. Ir conociendo, sí, ¿no? Sí, de ir conociendo, de ir descubriendo, porque Algarve es mucho más que playa y golf. Sí, yo creo que es mucho más, efectivamente. Sí, es mucho más. Tenemos toda la gastronomía, toda la historia cultural de la época también, de los descubrimientos, tenéis Sagres, que es precioso también. Entonces, que puedes andar, andar a descubrir un poquito de todo. Vale. Sí. Y después... Estamos sobre el tiempo. ¿Te animas a hacer una segunda parte de Penina o lo dejamos aquí? Dejamos aquí. ¿Sí? Sí. Pues danos un mensaje de último, de final, de cierre sobre Penina. Sobre Penina. Penina es un especial, ¿sabes? Tiene un carisma, tiene una envolvencia que te cativa del primer minuto. Sí, es verdad. Y creo que cuando partes, partes siempre con la voluntad de retornar, de venir de nuevo, ¿sabes? Para experimentar algo diferente, para disfrutar de algo diferente o simplemente para voltar a este ambiente, ¿sabes? Es especial. Creo que es la mejor palabra que describe Penina, especial. Yo le voy a añadir una cosa, porque no es solamente calidad que la tiene, no solamente unas habitaciones estupendas, no sí. solamente un servicio... No, no solamente los servicios es nuestro mayor bien, es nuestro mayor orgullo, ¿sabes? Porque tenemos empleados aquí con nosotros. Decenas, claro. No solamente calidad en las cenas, calidad en la comida, calidad... Es que sois entrañables, o sea, sois realmente cariñosos, con ganas de ayudar, de estar pendiente del cliente. Nosotros hemos quedado encantados porque es muy familiar todo, sí, además. Sí, es muy familiar. Nosotros tratamos todos los clientes con su nombre. Aquí muestra cómo gustamos de receber. Bueno, pues quedamos emplazados a una siguiente visita, ¿te parece? Uh-huh. Donde hablamos más y comentamos. Han quedado cosas atrás como las temporadas más altas, las temporadas mejores, cuándo venir... Pero bueno, eso lo hacemos en un siguiente programa, ¿sí te parece? Sí. Sandra, gracias. Ha sido un placer. Un placer. Y hablamos en un momento de doña Filipa, ¿te parece? Sí. Señoras, señores, volvemos. Pero yo antes tengo que recordar, si quieren unas redes sociales magníficas, estupendas, que merecen la pena, mi negocio web. Llevamos las redes sociales de Guadalpín Manús, de Pablo del Grosso, de un montón de campos de golf, de sitios que se me están olvidando porque tengo una cabeza que da la risa, pero les va a encantar. Si quieren una web, quieren unas redes sociales en condiciones, mi negocio web. Y si quieren vender en internet, mi negocio web. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf bueno, aquí Radio. Estamos de nuevo en medio del campo. Miren ustedes qué paz, qué tranquilidad, qué sitio.
el hotel detrás de nosotros, la piscina, hoyo 18. Yo creo que uno de los mejores hoyos que se pueden jugar. Y otra vez con Salvador Macedo. Majo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. He tenido la suerte de ver cómo juega un profesional que no lo quiere ser y que juegas desde los 5 años. Me 5 años, sí. 5 años. Espectacular, espectacular. Y hemos hecho muy deprisa además el campo, con mucha facilidad. Sí. El campo es plano, como nos habíamos hablado. El campo es plano, se hace muy bien. Pero, como lo he dicho, es un falso fácil. Falso fácil, lo ha dicho él. Y es verdad, porque lo ves así. Ustedes lo verán muy tranquilo, muy plano, pero tiene trampas por todos sitios. Es verdad, y uno de los truques son los par 3. El par 3 son difíciles. Muy difíciles. El green es pequeños, largos. Muy bien defendidos. Muy bien defendidos, y con el viento que se hace por la tarde, principalmente, se torna muy difícil los par 3. Pero en otro lado tienes 4 par 4, aquí en los últimos 9 hoyos, que te da alguna posibilidad de poder recuperar. Sí, 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 efectivamente. Pero, a tal cosa, si no los juegas bien, te da otra vez mal. Yo no lo he jugado bien, pero me he divertido mucho. Pero de todas maneras, he ido jugando mejor, me he ido acoplando, sí, hasta que aquí ya estaba muy cansado y no he podido, pero sí. La verdad es que es un falso fácil lo que tú estabas diciendo. Y a mí personalmente me ha gustado mucho este, el hoyo 18. Hemos jugado el 1, que también es espectacular, uh-huh, ¿no? 11 hoyos, 10 hoyos, uh-huh. No hemos podido jugar el 9, en ese momento estábamos jugando y nos hemos adelantado, pero lo he podido ver. Que está bien, muy bueno. Muy bonito, muy bonito, un hoyo muy bonito, también muy, bonito, muy bien defendido. Y hasta con el hotel por detrás, sí, es especial. Y no es una razón porque este campo se llama Championship, Sir Henry Cotton Championship Golf Course, es porque es un verdadero teste también. Sí, sí, lo puede es. Ser un verdadero teste. Hoy hemos jugado en las marcas amarillas puras. Sí. El campo normalmente está un poco más preparado, un poco más corto. Uh-huh. Pero hoy hemos jugado por detrás. Incluso había alguna marca blanca y la blanca estaba más atrás. Más todavía. Atrás, más atrás. Y con el viento ha sido un teste, ha sido un teste. Pero se pasa bien, se pasa bien, pasa tranquilo, estás bien, más una menos otra pancada. Rápido, porque se va muy rápido. Y más, voltando atrás, el 1 es uno de mis hoyos favoritos aquí, uh-huh, en el campo. El 9, con el detrás, precioso, un par 4, precioso. Par 4 estratégico, que tienes que jugar un buen drive, pues el segundo golpe. También es muy bien defendido el green con los bunkers y un green largo. Muy largo. Y después aquí el 18. 18, otra vez un par 5, que no es muy largo, no, pero tienes que jugarlo. No, pero tiene agua aquí, agua medio, aquí, justo, un bunker en un bunker lado. A la derecha, tienes que jugar un poco. Está muy pero bien es que defendida. Harry Cotton, la verdad es que lo diseñó muy bien. Completamente. Tanto para profesionales como para amateurs. Sí. Me decías que eran 50.000 las personas que pasaban aquí al año, 50.000, ¿no? El año, sí. Y dentro de esos 50.000 tenemos muchos torneos de profesionales. Hemos recibido muchas pruebas de un circuito profesional de Portugal y los encantan jugar aquí porque es un teste. No, es claro. Un teste. Y para te decir que han ganado... Dos días, el profesional que ha ganado ha sido menos 12, wow, en dos días, menos 12, dos días. Pero va, una cosa, no han jugado de las marcas más, sí, más lejas. Más, solo más, blancas y nada más, ¿no? Nada más, no, nada más, no negras. Nada, no negras. Más es un campo, una vez, que es bueno para profesionales, un teste, más también para los amateurs. Sí. Todos. A mí todos, me ha encantado el campo. Y tienes otro, el par 3, el buraco 13. No, no sé si te acuerdas, el con el agua. Ah, sí, precioso. Agua, tienes que jugar para... par 3, muy complicado. Complicado. Además, el aire, lindo, otra vez, jugando por su cuenta. Sí. Te ha creado problemas hasta a ti. Muchos. Pero lo has colocado en su sitio, ¿eh? Pero tú te lo conoces muy bien. Yo ahí he estado como he podido. Y todos los días es un campo diferente. Todos los días es un campo diferente mañana. Hoy está el viento de aquí, mañana está el viento por ahí. Y lo encuentras diferente todos los días. A mí lo que me ha sorprendido, que lo hablábamos, es que los ingleses,
Solo jugaban por la mañana, ahora no había casi nadie, estábamos tres partidos para el campo, nada más. Y los ingleses solo juegan por la mañana. Yo me levanto muy pronto y a las 7 de la mañana ya entraba gente a jugar. Ajá, sí. Y ha desaparecido el tema, ¿qué? A la 1, a las 2, sí, ya había parado, ¿no? parado todo. Ahora, en esta época, junio, julio, vienen muchos con familias. Ah, claro. Entonces, empiezan temprano, para poder ir a la playa o a piscina con sus familias. Entonces, juegan muy temprano para poder aprovechar el día. Claro, también, claro, es verdad. Sí. Oye, mañana me voy a ver el otro hotel y ¿sí? el otro campo, Doña Filipa, ¿no? Sí, Doña Filipa el hotel, y tienes el Piñeros Altos, uh-huh. 27 hoyos. Madre mía. 27 hoyos, y en otro San Lorenzo, que también es una referencia del golf en el Algarve, que es precioso también. Estos son los tres campos del grupo. Del grupo. Y son preciosos todos los tres. ¿Me juego 9 hoyos en San Lorenzo? Tienes. Merece la pena, ¿no? Tienes que jugar. Vale, pues yo creo que lo comentaré luego. Y también vamos a tener una entrevista con tu compañero de allí, ¿no? Sí. Con Christoph y Antonio. Son los dos directores de golf. Directores de golf, de los campos. Vale, bueno, pues también verán ustedes lo que es Doña Filipa, pero eso en el siguiente programa, porque aquí vamos a cerrar, tras un comentario con Sandra sobre todos estos temas, lo que es Penina. Y un segundo programa que va a ser el de Doña Filipa, les va a encantar. Amigo, Ariano, un verdadero placer, encantado. Y espero verte muy pronto. Claro, ¿vale? Vamos. Señoras, señores, recuerden una cosa, que si necesitan una propiedad, Century 21 se la va a encontrar en cualquier parte del mundo. Aquí está la central de Century 21 de España y Portugal, curiosamente en Lisboa. Pero si lo necesitan en Madrid, Century 21 Antilla. Y si lo necesitas en Las Palmas de Gran Canaria, Century 21 a Dunas. ¿De acuerdo? Cuídense, volvemos. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email
antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.